historia de Corrientes de por sí es apasionante. Como que también es apasionante quienes la protagonizaron. ¿Qué espejos de aquellos? Porque en él nos miramos todos y pretendemos tener un reflejo, una nostalgia, un recuerdo, una remembranza, y que nos quede como un pergamino recordatorio y a la vez un decálogo de qué tenemos que aprender, memorizar, para procurar ser inteligentes. Manuel Alberto Basayo nació en Gualeguay, Entre Ríos, hermoso, ingeniero agrónomo, especializado en hidrología e hidráulica. Realizó cursos de posgrado en el campo de la hidrología de llanura e hidrología de grandes presas. Notable Manuel Basayo, en 1966 viaja a Estados Unidos, donde realiza cursos de posgrado y capacitación en hidrología hidráulica aplicadas al estudio de preservación y recuperación de áreas inundadas e inundables. Volvió en 1974 para especializarse en manejo de crecidas en ríos de llanura y análisis de seguridad en grandes presas. Por eso vino a Corrientes y no sé si él ancló o lo anclamos nosotros. Su especialidad, no sé si escuchada en toda su dimensión, pero incomparable. La sugerencia, los proyectos, la creación permanente de este emprendedor inteligente, aportando siempre un valor agregado indiscutido a nuestra sociedad de Corrientes, a la que llega en el año 1946, ingresando a la Dirección de Catastro de la provincia de Corrientes. ¿Y por qué por aquí viene a ser la conscripción? Pasó luego a revistar como topógrafo en la Dirección de Pavimentación de la provincia. En 1953 ya estaba el gobernador Raúl Castillo en el gobierno. Se lo ubica en la Dirección Provincial de Vialidad de Corrientes, donde pasó a ser sucesivamente ingeniero, jefe del Departamento de Hidráulica y jefe de la División Mecánica en 1955, Revolución Libertadora, y empieza en la actividad privada. Pasará mucho tiempo y te seguiré queriendo. Así que comenzó tu vivir en este barrio. Lo cierto es que en el tiempo, aquí yo aprendí muchas cosas. Y una de las cosas que aprendí para ir ya traslocando la conversación a lo nuestro, es que en Corrientes lo que hace falta hoy son proyectos, por más alocados que pudieran ser, proyectos. Y en la época en que vivimos tenemos algo positivo. ¿Viste lo que ha pasado con la audiencia esa pública, esta del otro día? La tarifaria. Bien. En la tarifaria yo presenté un documento. Me presenté como ciudadano contribuyente. Había sido que les di la letra a todos los abogados concejales. Porque dentro de los puntos que yo manejo, como yo no soy abogado, en la audiencia pública yo rescato valores nuevos. Y los valores nuevos es que la gente participa en la tarea de gobernar. Está frenando la soberbia de algunos que se creen que el cargo les da estatus, y no es así. Está
frenando la impudicia de las organizaciones que se apoderan del Estado para vivir, para vegetar, para como temedrar. Y aquí me encontré con las novedades que querían convertir en impuesto un gravamen, y el gravamen una tasa. Eso es ilegal por los cuatro costados, pero ¿cómo hablar el idioma de manera que lo entiendan los abogados? ¿Te das cuenta que están hablando todos sobre un esquema que no se basa en los hechos, sino en las pretensiones de asumir que una cosa es otra? Y había sido que, claro, ahí viene, ahí aparece mi cultura benedictina, el idioma. En el derecho, en la abogacía, hay cosas que son sustantivas, mucho más importantes que la ley. Una es el idioma. El valor de las palabras, lo que dice, si reflejan la realidad, porque la única verdad, no lo dijo, lo dijo Perón, lo repitió, pero en realidad lo había dicho Séneca. Aristóteles, y no, aprendió Séneca, de Sócrates. Séneca era el libro de la mesita de luz de Perón, así que él fue el que descubrió esto. Lo cierto es que yo establezco en la audiencia esta de algunos patrones en el documento que presenté, está publicado en Corrientes Opina en internet. Primero, que no podés convertir una tasa de higiene y seguridad en un tributo. No, pará, al ingreso bruto. El ingreso bruto es el dinero que entra en la caja, que es el capital circulante de cualquier empresa. El impuesto a la ganancia es la resultante positiva del negocio. Momentito, positiva no. Ve, ya le erraste feo. Sí. No, es el ingreso, la resultante positiva es la ganancia. Por eso, la ganancia. Un momentito, la ganancia está gravada por el impuesto a la ganancia. Así es. Y no puede ponerla por ley, por la constitución, no lo puede poner una ordenanza. Así es. Entonces, están pretendiendo que bajo esa figura se grave al capital, pero el capital es dinero. ¿Le vas a poner qué servicio de higiene va a desinfectar los billetes? No, y además lo siguiente, que una joyería que la resolvés en 2 metros cuadrados gana mucho más dinero que una verdulería que tiene 40 metros cuadrados de superficie. ¿Por qué? Y porque Momentito. Vos estás yendo... Ahí tendría que ser más caro la verdulería que la joyería. Vos te estás yendo a los bifes. No. Pará. ¿Te das cuenta que higiene y seguridad al capital, al dinero, a los billetes? No, ya. El dinero es intangible, la tasa, que es lo que autoriza la ley, solo puede ser aplicada a sujetos fácticos, hechos, a un servicio, a una prestación sobre una cosa material. La material es la seguridad que le debe brindar esa verdulería, ¿verdad? En la calidad de la sanidad, la limpieza, seguridad e higiene. Y pretenden que eso es válido, y pretenden entonces, y eso nos lleva a un comunismo socialista estatal que le llaman ahora progresismo. Así es. Porque van a terminar destruyendo toda el ánimo de la gente de arriesgar su tiempo y su capital para prestar un servicio o para producir algo. Vente a tu cara pequeña en la brisa del alba, la flor del olvido. Patitas de junco costero, pelito de ciervo, vení que te quiero. Es chiste pensarte tenido, ojitos de estrella que mueren en el río. Queremos salvarte, chamigo, jurises del pago, ofrézcanle abrigo. Aguaragua azul, luz del pajonal, sol de invierno frío. Aguaragua azul, bella agua de miel, quiero darte abrigo. Virgen de Itatí, ven de Silianga, es un correntino que no tiene paz. Aguaragua azul, quiero
Guará quiere decir zorro y Guazú quiere decir grande. Bueno, la Guará Guazú es un cánido, vive en el nordeste de nuestro país y está vinculado con creencias como la del lobizón, por ejemplo, por su tamaño. Los que no lo conocían y lo veían de noche porque sus hábitos son nocturnos, bueno, creían que estaban viendo un lobizón. El pelaje de él es pardo rojizo y las patas son negras. Fundamentalmente es carnívoro, sin embargo, es posiblemente el que consume mayor cantidad de vegetales. Come frutas. El aguará guazú caza solo y de noche siempre. Es un gran caminador. Puede llegar a cubrir una distancia de 4 o 5 kilómetros en una hora sin descansar. Su andar es rarísimo porque camina llevando cada paso las dos patas de un mismo costado hacia adelante. Puede tener 3 cachorros por aparición y son oscuros con la punta de la cola blanca. Vive bastante aislado la mayor parte del año, aislado de sus congéneres, ¿no? El aguará guazú. Ventea tu cara pequeña en la brisa del alba, la flor del olvido. Patitas de junco costero, pelito de ciervo, vení que te quiero. Es triste pensarte aterido, ojitos de estrella que mueren en el río. Queremos salvarte, chamigo, cuises del palo, ofrezca el abrigo. Aguará guazú, luz del bajonal, sol de invierno frío. Aguará guazú, cheyagua de miel, quiero darte un nido. Virgen de Itatí, bendecillanca, es un correntino que no tiene paz. Aguará guazú, quiero darte un nido. De la ciudad. ¿Te das cuenta? Eso es mi lógica. Ahora, yo no me voy a poner a discutir en el campo de la ideología, sino de las normas que están establecidas, si las podés violar o no. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay otro hecho que pongo en mi documento, y este hecho no es tangible. No es, es intangible. El que tiene que evaluar y decidir, que no es la autoridad del Poder Ejecutivo, son los concejales, son mis representantes. No son ni funcionarios públicos ni empleados municipales. Date cuenta. Son, digamos, es un estatus especial que tiene el ciudadano que fue ungido para representarme. Y cuidado, ese ciudadano han inventado también que Angabú tiene que seguir lo que dice el partido político. Y ahí entran ellos mismos en colisión, todos los abogados, entre el derecho de la persona a opinar por sí mismo si deben o sujetarse a las normas. Si la banca es del partido o es del... Bien. Entonces date cuenta que desde mi punto de vista, que soy el que va a resultar beneficiado o perjudicado, pero que me representa a mí, una vez que fue elegido ya no es más el partido. Y eso es lo que los correntinos no entienden, porque... No, y los argentinos también, porque en el Congreso se da la misma relación. No, es peor todavía. Peor todavía, peor sí, todavía. Sí, sí, sí. Inventado... Pero eso es una política muy elemental y primaria que todavía estamos... En fin, lamentablemente transitando, ¿no? Y ejercitándola, porque es lo que nos tiene frenado también. Está cambiando. Cambiará con la juventud que venga. No, y... ya está cambiando. Sí, está, sí, sí. La propia, ¿cómo se llama esta? Audiencia. La audiencia pública. Sí, 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 te está diciendo que está cambiando. Para que yo me haya atrevido a ir y poner la cara y decir, sí, señores, mire, estoy hablando castellano. Porque todo mi documento, cuando vos empezás a valorar lo que escribo, yo estoy hablando palabras. Pero la palabra tiene algo que vos no ignorás. Pero lo has mamado de tal manera que
que lo percibís, lo sentís, pero no te das cuenta. ¿Cuál es el valor de la palabra? Tiene energía. Energía. Ojo, mira dónde te llevo, estoy filosofando ahora. Sí. La energía es la parte del ser humano que, siendo intangible, es real. Está almacenada y administrada en el cerebro por un sistema bioquímico, biológico y químico que genera modulaciones de tipo electromagnéticas, vibraciones. En todos los casos, lo que es es vibración, frecuencia. La energía se manifiesta en esa forma, frecuencia. Hay frecuencias de la luz, frecuencias del calor, pero también la hay en la palabra, porque fíjate bien, la palabra nace de la garganta, las cuerdas vocales que vibran. Vos las haces vibrar y las podés modular a impulso del comando cerebral. Entonces hay como un campo magnético entre el cerebro y la garganta. Y la garganta, pero para ahí. Pero la garganta va a modular pensamientos. No es que vos estás pensando, sino que ya está elaborado. Esa es la diferencia que yo siempre señalo entre el cantante que expresa distintos... Hay entre ellos, y algunos sobresalen más porque magnético. Tenés razón, pero no saques de contexto. Está bien, sí, desde ya, porque es la palabra de la voz. Después te lo explico. La palabra en sí, de acuerdo a la física se llama acústica. No te olvides que yo soy ingeniero, parece hecho carrero, pero soy ingeniero. Yo lo leí a Hone, a otros más o menos, el campo magnético. No leíste lo principal. Cuarto año. ¿Cuál es el principio del parlante? El parlante, ¿viste? Ese cono sí, abierto. Señor. Es el que esa energía que es vibratoria, que genera la garganta, se desplaza, es transferida al aire. Pero para percibirla vos la tenés que recibir en tus oídos, y de tus oídos va derecho al cerebro, ¿eh? Cuidado. Fíjate bien cómo está armado el asunto. Esa palabra, la boca, la garganta, actúa como un amplificador. ¿Viste esos aparatitos que hay ahora? Sí. Que no sé cómo se llama. Megáfono. Exacto, como un megáfono. Sí, gracias por la ayuda. Ese megáfono adapta la impedancia. La impedancia es la capacidad de que toda la energía que salió de acá, como la vibración básica, se transfiere al aire, y a través del aire la vas a recibir vos en tus oídos. ¿Y el campo magnético traslada con la misma intensidad un Bach, un Beethoven, que la cumbia villera, por ejemplo? Escúchame. Y es porque va al cerebro después. No es el campo magnético que la transmite, es el aire. Porque el aire es sustancia, vos no lo ves, pero existe. Sí. Y esa frecuencia, que es la energía que va en el aire, que la hace vibrar. Y galopa en el agua también, algo así, ¿no? Bueno, vos le llamás galopa, pero es la que motiva. Sí. La energía es la que motiva la vibración. Se recibe en el oído y va a la mente. Ese es el proceso de la palabra, es energía. Hay palabras que matan, hay palabras que hieren, y hay palabras que inducen la generación de una hormona sedante, la música. De ahí que cuando vos caminás normalmente y alguien te dice ¡Vasallo! Sí. Muy fuerte, te conmueve. ¿Qué pasa con un trueno? Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando estos locos te ponen el parlante ahora que vas al cine y te satura el oído? Claro. No, quedas mal. ¿Por qué? Porque el ruido como tal es energía, y llega un punto en que tu sistema biológico lo rechaza o daña. Un ruido muy fuerte en el oído te puede dejar sordo, te hace bolsa los cóclaves, ¿cómo le llaman?
Y llegamos a esta definición cuando el ingeniero Basaglio decía: la falta de proyectos. La falta de proyectos tiene que ver con aquello que decía Albert Einstein, que es más importante la imaginación que el conocimiento. Un momentito. La imaginación creadora, decía Einstein. No le quiten las palabras porque tienen su valor. Cuando repitas a Einstein, si no lo vas a repetir en alemán, ponelo en buen castellano. La imaginación creadora. La imaginación porque es la creadora. Porque la imaginación existe, claro, la fantasía sí existe, pero sí es creadora. Ahora, voy al tema de tu cantor. Tu cantor es algo diferente. Es como el pintor, es como el guitarrero, es un don de Dios para nosotros, para mí, que creo que existe un poder, algo superior a nosotros, que es el que... Que nos deposita determinada... Nos brinda, sí. Yo, por ejemplo, no tengo oído, por esa razón no puedo, no soy guitarrero. Yo tampoco lo tuve. Tampoco tengo un parlante, una caja de resonancia que me permite modular diversos niveles de frecuencia en la voz. Pero tengo una voz normal. Y sos tan florido en tu hablar que parece que desgranás melodías. No tiene nada que ver. El tono, los que conocen música te van a interpretar, el tono de la voz de algunas personas los vuelve carismáticos. Es un don de Dios. Iba a ser o adquirir el nivel de un líder político porque la voz no lo ayuda, mi coche amigo. Yo lo mismo decía de Kirchner, por ejemplo, no tiene ni el metal de Chávez, que bueno, está bien que lo que habla no por ahí no. Pero te quiero decir que hay voces que indudablemente las tenía Raúl Alfonsín. Una de las voces era Perón. Una de las voces para ese tiempo, sobre todo, sí, a lo mejor sí, no tan moderno, era... Ahora, en el caso mío, mi voz, cuando yo me pongo a filosofar así de paz, viste que no hablo apurado nunca. Así es. Entonces, la gente tiene tiempo de recibir, interpretar. Incluso cuando estoy en el programa de esta chica, como se llama, que era compañera de mi hija... Que Vicentín. No, esta es más nuevita, es... la otra ya es no vamos a poner esto porque se va a enojar Cristina, más nuevita. No, es más nuevita, pero sí, escúchame, una un señora. Un poquito menos de edad. Entonces, Ana Müller. Distintas. Liliana Romero. Personalidades. Liliana es un intelecto. Sí. Pero entendámonos, Liliana tiene una voz carismática. Sí. María Mercedes también la tiene. Fíjense bien lo que les digo. La diferencia está en el idioma. El que vos decís sí, que se habla. De cualquier manera, en el caso mío, mi voz, cuando yo me pongo a en algunos momentos le digo, bueno, ahora voy a hablar como un obispo, yo le doy a mi voz una impostación que te deja cimbrando, porque le doy un valor emotivo que brota de mi propio sentimiento y lo transmito, es el nivel de vibración. ¿Y cuál es la diferencia entre la voz natural con la que fue trabajada por un maestro, por ejemplo, cultura, en oratoria? Cultura, porque ahí el cerebro es el que claro, te enseña a modelar. Y de ahí nacen los imitadores, ¿te das cuenta? ¿Qué te mejora entonces la oratoria? La oratoria. No, un momentito. La oratoria es la capacidad de resumir el pensamiento, la secuencia de pensamientos se transforma en ideas, de manera que tu interlocutor las capte, las perciba y las sienta como lo que querés decir. Que eso para mí es lo más difícil hoy día, porque yo hablo otro idioma, ni coche amigo. Entonces ahí hay una interferencia en el medio del cerebro y la garganta que es la que te mejora. O empeora. O empeora. O empeora. Sí. Porque es lo que vos no en la percepción de las ideas. Vos te das cuenta que me pongo a conversar contigo y yo puedo diferir en la manera de expresar. Pero en el pensamiento tenemos una unidad de concepto que nos une. Thank you.
Pido la palabra. No interrumpa. Porque creo es la oportunidad precisa para decirles a todos. Porque lo importante es hacer historia desde una banca, en nuestra legislatura o en el Congreso de la Nación. Estas son las cosas que alientan a uno a también soñar con la posibilidad cierta, ¿por qué no?, de ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la provincia o de la Nación. Yo le iba a preguntar a Hugo Calvano, que pasa por acá, y le digo, sentate. Tan joven, Hugo, ¿vos tenés idea del significado de un canillita o ya para vos es un kiosco nomás? Yo, canillita no conocí, la verdad. Sabía que había dos en Corriente que eran históricos, que uno era el señor Indio Silva y el otro era un Pedro Quevedo, ¿puede ser? No, en esa época es lo último que habrá notado. Pedro Quevedo, Eusebio Vallejo, Miquel, Pide Fernández, de nuestra provincia y el país le van a aportar el ejemplo y la esperanza de que quieren volver a tener una Argentina que es posible tener. Gracias, chicos. Sin embargo, yo no me enojo porque vos puedas decirlo de una manera y otra. Y es lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy que es una pelea y una superposición de voces que yo no consigo. No tiene ni sentido porque no se luce ninguno de los dos. Claro. Diana Conti una, Vilma Ripoll otra, y te puedo poner varios... Bueno, pero que están pará. ¿Eh? ¿Y por qué se da? ¿Y quiénes son? Y no, te digo porque... No, la fulana esa yo no las conozco. Y bueno, sí, pero son diputadas o políticas que están hablando y gritándose y no se le entiende nada, inclusive. Entonces hasta le hace un daño. Hay una que no tiene desperdicio. Bullrich. Patricia Bullrich se llama. Pero medio duranga para hablar, ¿eh? Presta atención a lo que dice. Duranga parece bruta, pero no tiene... La piba. Diríamos, no tiene desperdicio. Sí. Esa muchacha tiene ese don de la oratoria que ella, sin levantar la voz, tiene una monotonía, Padre y Señor Nuestro. Entonces resulta que el mensaje que está transmitiendo, no queriendo transmitir, el que transmite. Y de ahí es que se nota cuando uno miente. No, ¿y hay algún aparatito que detecta? No. Lo de la mentira es otra cosa. Porque mentira es, decir una cosa por otra. En este caso, me da la impresión de que el discurso le viene siendo generado por el medio... Por las circunstancias también. No, el medio que la rodea. ¿Te acordás de Irigoyen, el famoso diario? Sí, señor. Bueno, existe. Yo tengo un concepto, por ejemplo, a ver si... Te lo digo. Este máster me determina. Yo creo que gobierno y oposición debe ser como la segunda ley de Newton. A una reacción debo ponérsele otra en igual magnitud. Porque si vos como oposición le das un tortazo tan fuerte y diferente, creás una conmoción en lo social. Y como gobernante, inclusive, si tu fuerza es mayor, provocas una conmoción y pones nerviosa a toda la sociedad. Entonces, esa segunda ley de Newton yo la tomo como que sería la armonía más que el equilibrio fantástico. Acción y reacción en política no puede aplicarse porque lo sacaste de contexto. Date cuenta que acción y reacción está diseñado para la energía. Pero la energía positiva en la búsqueda de un mismo norte que es la política de Estado. No, ya estás en lo intangible. Estás en el área de las ideas, del pensamiento. De manera que ahí lo único que te puede dar una respuesta positiva o negativa es tu capacidad de neutralizar el sentido de lo que dice o de lo que hace.
es mucho más complejo, no es comparable, es difícil, querido, es difícil. Bueno, y volviendo al terreno de la acción directa de don Manuel Vasallo, casamiento, vienen los hijos, y sigue avanzando don Manuel, ¿y qué es una de las actividades creadoras que proyectaste? Bueno, yo cuando venía a Corrientes, acordate que yo soy chacarero, me di cuenta que aquí había una componente. En principio, para poder quedarme en Corrientes, yo tenía... Sí, mi cartel también era chacarero, manicero, llegó a presidente, y de eso hubieron varios en todas partes del mundo, ¿no? Escuchame, yo cuando decidí quedarme en Corrientes, bueno, de la herencia de la familia, en allá por el año 52, decidí invertir en Corrientes algún dinerito que andaba por ahí y compré una chacra allá en Peragamonte, en la tercera sección rural de la ciudad, del departamento capital. Hoy cruza la ruta 12, hoy es ciudad. ¿Dónde es la tercera sección del departamento capital? Que parece que solamente Curuzú, Mercedes tuviera primero. Laguna Brava. Laguna Brava, la tan discutida hoy. Claro. Ahora, vamos a entendernos. Yo decidí, porque sin un pedazo de tierra yo no tenía sentido mi vida como persona, ¿no? Y cuando empiezo a cultivar la tierra en Corriente, descubro que tiene un socio. El correntino tiene un socio que se lo brinda la naturaleza, el parasitismo endémico. Y cuando empiezo a investigarlo más, descubro que el parasitismo endémico afecta todo. Tú andas descalzo en Corriente, te sube por la piel de los talones y te llenas de lombriz. El correntino tradicional... Duermo descalzo, decía. Estoy contigo. En la arena siempre fue parasitado. El parasitismo... ¿Y por qué eso en nuestro... en nuestra... No hay invierno. No hay invierno, claro. No hay invierno. Y afecta todo, El ganado... Y eso es nativo y querido, no es expulsable. Los pastos, las pasturas. ¿Por qué en Corriente vos tenés una media de 3.000 kilos de cebolla y en San Juan 30.000? Parasitismo endémico, el nematodo. El nematodo es un gusanito. Hay más de 10.000 clases. Todos te producen un daño radicular. Cuando yo empecé a cultivar en Corrientes, la primera que me demostró que tenía problema era la papa. Y cuando empecé a ver esas bolitas en las raíces, el asunto estaba medio espeso. Ya en el 52 yo empecé con mi chacra para tratar de mejorar con abono, con riego. Y cuando le puse riego, la terminé de componer. Yo soy el hombre que introdujo el riego por aspersión a Corrientes. Creador. ¿Qué año? Y ¿68, esto, 9, no, 70? No, 53 para 54. Ya yo... No había tendalero, no había esos tipos de cultivo ni plantación, nada. Yo quería producir de acuerdo a las últimas técnicas. ¿Dónde viste? ¿Dónde habían las experiencias? En Argentina, sí. Nicolucci, en Buenos Aires, en la huerta de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Cuando empecé a regar, por el amor de Dios, el bicherío, resulta que después lo aprendí. Una hembra de un hematodo te pone 1.500 huevos en una semana. A la semana esos 1.500 son adultos que están pinchando las raíces de las plantas. Algunas se meten adentro de la raíz. Entonces vos plantás tabaco. Y cuando estás llegando, lo estás plantando en agosto, porque estás llegando a noviembre con la primera lluvia, se produce el emponchado del tabaco. ¿Emponchado te suena? Me suena. ¿Emponchado o apunchado del tabaco? La plasmólisis de la hoja del tabaco después de una lluvia en noviembre te dice que la presión osmótica del sistema vascular que las raíces alimentan, porque por osmosis sube toda la savia, está pinchado. ¿Quién lo pinchó? Los nematodos. ¿Por qué? Porque cuando la tierra sube de los 30 grados, de 27 para arriba, el bicherío se multiplica a la enésima potencia.
Entonces las raíces se vuelven un colador y una llena de nódulos, tumores. Tabaco es el primero de los afectados. Esto se resolvía en aquella época, se resolvía con fumigantes, todo cancerígeno. Y ahí viene el año 55. En el año 55 yo estaba, me echan de vialidad, entonces a una de las cosas que hacía, porque tenía que hacer algo para comer, no tenía un centavo para comer, tenía un forá que había comprado con los dineros de mi herencia y la chacra y la casa. Entonces empiezo a plantar y ahí sí vienen los tomates. Planto tomates y los riego. Y cuando llega en noviembre, me acuerdo que voy una mañana, estaba el negro Zacarías, mi encargado allá en la chacra. ¿Dónde había tomate en Corrientes ya por entonces? ¿En la zona de Santa Lucía, Bellavista? Pero no era. ¿O Alguito? No era lo de hoy. No. Yo acá había instalado, había un mozo Márquez ahí donde hoy está. ¿El origen era el Paraguay? No. ¿Tampoco? No. Acá no había huertas. Entonces importábamos tomate. No, en el Gran Buenos Aires, Florencio Varela, los portugueses ya habían aflorado. Todo venía de Buenos Aires, por el barco. El famoso mercado de abasto, ahí la concentración. Sí, Y por el barco. Ahora te comento. Era en el mes de noviembre, no me acuerdo, en el 55, me habían echado de vialidad hace unos meses. Y una mañana, a las 6 de la mañana me voy y estaba el negro tomando mate. Abajo en los paraísales grandes. El negro Zacarías. Sí, era negro, ¿eh? Sí. Un gran muchacho. Y llego y le digo, escúchame, ¿regaste hoy? Sí, che patrón, dice, regué, pero es papior, dice. Y entonces cuando dijo papior, le digo, ¿y por qué? Y porque yo lo riego y se aponcha más. Yo no había visto ese fenómeno de la emponchada. ¿Y por qué era al darle fresco parecía como un boomerang? Escúchame, no fresco, al darle agua, el bicherío se multiplicaba a la enésima potencia porque necesita, ¿en qué se mueve el nematodo? Claro. En un lecho de agua. Uh-huh. Entonces le digo, vení, dame una pala. Y empiezo a sacar raíces, una planta, otra planta, todas las plantas con un rosario de bolas, de nódulos. Parecía leguminosa, pero yo sabía que el tomate no era una leguminosa. El tomate es una variedad de una planta que tiene una raíz, una cabellera. Bien, la noche anterior, no sé qué había estado soñando, me desperté y me senté. La noche siguiente, me desperté y me senté en la cama. La noche siempre tiene mil ojos que nos ven y no se van. Y sus miradas son un reproche para el adiós que será. Mi mujer me miró y se asustó. ¿Qué te pasa? Porque estaba hablando solo. Había sido que en el sueño yo empecé a esto que te cuento. Y decía, pero la puta, si no es una leguminosa, ¿por qué tiene bola? Sentado en la cama a las 3 de la mañana. Mi mujer se despierta y lógicamente pensó, puta, mi marido está medio rayado ya porque era fuerte el impacto de tener de golpe y porrazo, no tenía ni para comer. Y encima esa cosecha que era promisoria, perdida, porque ya al estar emponchado viene el quemado del tomate, ya los hongos empiezan a trabajar, ya chao. ¿Dormiste, querido? Bueno, me acosté, pero a las 5:30 de la mañana me desperté calladito. Me vestí, agarré mi forcito y me fui a la chacra de nuevo y estaba otra vez el negro allá.
Y me dice, don Manuel, dice, ¿qué? Se cayó en la cama. No, escúchame, dame la pala. Y agarré la pala y empecé a sacar. Mi mujer se despierta, eso de las 6:30 por ahí. Y no estoy. En aquella época no había teléfono. Entonces se asusta y lo llama a mi maestro, el profesor que yo tenía de entomología, el ingeniero Wilfrido D'Angelo. D'Angelo era un hombre que manejaba en el club regata ese asunto de las regatas, pero él era el agrónomo regional del Ministerio de Agricultura, además. Entonces lo llama por teléfono y le dice, D'Angelo, le dice mi mujer, tengo un problema porque yo creo que Manuel no está bien, se fue a la chacra anoche, estaba hablando solo. En 1960, en el campo de la producción agropecuaria, realiza grandes contribuciones al mejoramiento de la productividad agrícola de la provincia. Realiza interesantes descubrimientos en el campo de la biofísica de suelos, materia en la que se especializó, llegando a obtener un doctorado en la especialidad que ha sido su afición como agrónomo, área que nunca abandonó desde el comienzo de sus actividades profesionales. Y conocemos qué es lo que tenemos que hacer, porque ya la tuvimos en la Argentina del ayer. Preservar las instituciones, calidad institucional, técnica legislativa apropiada a los tiempos, conductas que tienen que ver con lo normal de una sociedad. Y ese es el desafío de nuestra provincia de Corrientes. Jerarquizar la vida política será la mejor propuesta electoral y la mejor consagración en función de las realizaciones que vayamos a hacer a quienes nos toquen la responsabilidad de ser gobierno u oposición, entendiendo que en esos hombres debemos mirarnos, reverdecer sus valores, reactualizar sus procedimientos y seguir hacia adelante, invitando a todo el arco político de Corrientes a que acompañe en la realización de la mejor república de Corrientes que podamos construir. Y el estadista de Corrientes ya nacía en Pedro Ferrer. De su mano resurgía mi Corrientes que Cabral apúntalo también. Con sus causas federales, cada cual por su camino, buscaron su nación. Pido la palabra. ¡No interrumpa! Porque creo es la oportunidad precisa para decirles a todos, porque lo importante es hacer historia desde una banca, en nuestra legislatura o en el Congreso de la Nación. Estas son las cosas que alientan a uno a también soñar con la posibilidad cierta, ¿por qué no?, de ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la provincia y de la nación. Yo le iba a preguntar a Hugo Calvano, que pasa por acá, y le digo, sentate. Tan joven, Hugo, ¿vos tenés idea del significado de un canillita o ya para vos es un kiosco nomás? Yo, canillita no conocí, la verdad. Sabía que había dos en Corrientes que eran históricos, que uno era el señor Indio Silva y el otro era un Pedro Quevedo, ¿puede ser? No, en esa época es lo último que habrá notado. Pedro Quevedo, Eusebio Vallejo, Miquel, Pide Fernández, Tomás López. De nuestra provincia y el país le van a aportar el ejemplo y la esperanza de que quieren volver a tener una Argentina que es posible tener. Gracias, chicos.
su vida tempranamente en Corrientes. No estás junto a mí ahora, amor, cuando volverás. Pero yo sin ti estoy tan perdido, siento que la vida se tiñe de gris. Saber que no están tus besos, que hoy no te abrazaré. Soñar hasta enloquecer, que estás a mi lado, mas cuando despierte no te encontraré. Ya sé que el sol sale igual que el mar, no sé. Que don Manuel Vasallo venía con lo suyo. Era un hombre de familia muy rica. De Entre Ríos, su padre, un médico, se traslada a Rosario y es quien manda a construir en 1911 un palacio que en el año 1943 lo dona y hoy es el Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario. Nada más ni nada menos. Sus hijos Juan Manuel, hoy oftalmólogo, el ingeniero Carlos Alberto y la ingeniera Mónica Esther, que como no puede ser de otra manera, adoran a este papá que se ha constituido en uno de los modelos incomparables de nuestra provincia de Corrientes. Sin duda, el intelectual por excelencia de nuestra provincia, el talentoso, el hombre del ingenio creador, como dijera Albert Einstein. Y es así esta vida intensa de don Manuel Vasallo, aquel que en 1970, requerido por el gobernador don Adolfo Navajas Artaza, vuelve a la provincia porque este mandatario entendía que debía asesorar sobre las políticas del futuro de la cuenca del Iberá, en ese momento amenazado de ser inundado como vaso compensador de crecidas del proyecto Apipeya-Siretá, ¿recuerdan? Según una propuesta de AIE de la Nación. Como es de conocimiento público, a él se debe que dicha cuenca no haya sido inundada. Nada más ni nada menos.
En ese año 1975, don Adolfo lo invita a venir. Estaba cumpliendo funciones académicas notables en el sur del Brasil. Reinicia sus estudios y trabajo sobre la problemática hídrica de la provincia de Corrientes, actuando entonces como miembro titular de la Comisión de Recursos Hídricos de la provincia, precursora de lo que es hoy el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente. Estudió y comprobó la influencia de los umbrales de descarga en la curva de remanso que el embarrancamiento de los mismos genera en el Iberá, provocando una inundación progresiva, perfectamente documentada. A partir del año 1966, reactivó los temas referidos a los interrogantes del proyecto Paraná Medio, realizando numerosos estudios sobre el impacto ambiental de este proyecto en Corrientes. Y entre 1978 y 1980 fue subcontratado por la Motor Columbus para la entidad binacional Yaciretá, sirviendo como supervisor de la información de campo en el estudio de crecida de los ríos Paraná y Paraguay. Y en 1981 previó las consecuencias de la crecida secundaria que afectaría a zonas de Mocoretá y Monte Casero por la represa de Salto Grande. En 1994 documentó y denunció la potencial inundación de 800.000 hectáreas por el cierre del Paraná Medio en la isla Chapetón como consecuencia de su elevación a la cota 28, con los consecuentes efectos sobre la inundación de la cuenca del Iberá que desagua por el río Corrientes. Fue coordinador general del grupo de trabajo que realizó el proyecto del dique Garabí en 1971 y 72. Desde 1970 actuó como asesor técnico en la materia, sucesivamente del Ministerio de Obras Públicas, posteriormente Secretaría de Estado de Obras Públicas de la provincia. Fue delegado titular del gobierno de la provincia ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y de la Comisión Mixta del proyecto Apipeya-Siretá, hoy entidad binacional. Es miembro vitalicio de la Asociación de Grandes Obras Hidroeléctricas y fue delegado de la provincia al Congreso Internacional del Agua en 1977. Pido la palabra. ¡No interrumpa! Porque creo es la oportunidad precisa para decirles a todos, porque lo importante es hacer historia desde una banca, en nuestra legislatura o en el Congreso de la Nación. Estas son las cosas que alientan a uno a también soñar con la posibilidad cierta, ¿por qué no?, de ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la provincia o de la Nación. Más largo. Si por mi corazón fuera, la designaría a mi hermana presidenta de los argentinos, y a mi mamá hubiese sido jefa de gabinete, y a mis cuatro hijos miembros de la corte. Pero como yo quiero lo mejor para ellos, es que debo procurar con todos ustedes y mis comprovincianos llevar a esos lugares a los mejores. Y los mejores no siempre son los de nuestros afectos íntimos, pero si aprendemos a reconocerlos y aplaudirlos sin celos, llegaremos a considerarlos como uno más de la familia, aunque por razones prácticas nunca lo podamos sentar a nuestra mesa. De ahí, correntinos, de ahí, argentinos, que quiero que todos juntos contribuyamos a vigorizar nuestras instituciones. Está prohibido.
Basallo registra más de 40 trabajos técnicos y numerosos artículos técnico-políticos publicados en la prensa nacional. Los temas más trascendentes de su interés han estado siempre referidos a la problemática técnico-económica y geopolítica de las grandes obras hidroeléctricas. Una personalidad enorme, un lujo que nos damos los correntinos de tener fronteras adentro. A uno de los expertos con mayúsculas del país, fiel como pez en el agua, cultivando optimismo y aún creyendo y creciendo al amparo de sus interminables proyectos. Una hermosa vida de un correntino por adopción, quien vino para quedarse. Thank you.